chicas, ¿cómo están? Ya las había saludado en la mañana. Bueno, es una forma de saludar. Más bien ya había empezado el vlog en la mañana, chicas. Pero ahorita ya casi van a ser la 1 de la tarde. Sí, muchachas, la 1 de la tarde. Y ahora no salimos a ningún lado. Íbamos a ir al tianguis el jueves, pero la verdad es que no. Preferimos quedarnos y mejor hacer que hacer cosas pendientes en casa, chicas. Así es que pues van a ver ese vlog. Este vlog de hoy, jueves, y pues, ¿qué creen? Ahorita mi mamá está lavando unas cobijas y ahorita me toca a mí lavar ropa. Voy a lavar esa poquita ropa que hay, ¿qué más? Y pues voy a lavar aquí los trastes, muchachas. Últimamente se ha nublado mucho, se ha nublado demasiado, chicas. Hacía un sol, hace rato que les grabé unos clips que ya han de haber visto, chicas, porque así empezó casi casi el video. Hacía mucho sol cuando lo grabamos y ahorita ya se nubló, muchachos, o sea, ya se nubló y en la tarde llueve. Entonces, pues no sé. ¿Llama? Ya está la hora. Ah, sí, y voy a bajar. Sí. Ah, bueno. Ya era una. Sí. Y ya ven, chicas, que les digo que se pasa rápido aquí, vean. Le toca a mi mamá los trastes entonces y a mí traer la comida y lavar ropa. Ay, déjame, déjame. ¿Quieres que te preste este mandil? Ahí tengo mi mamá. Ah, y pues ya, muchachas, ¿qué más les iba a decir? Voy a tomar agua porque tengo sed. Así es que, pues, voy a traer la comida, muchachas, en un rato las veo. Y nos vemos al ratito, vean. Le toca a mi mamá todos los trastes. Ay, no. Y a mí es que luego así nos turnamos, entonces una cosa y otra. Así es que al rato nos vemos. Muchachas, ahora sí, de verdad que cuando les dejo de grabar vlogs y les vuelvo a grabar, muchachas, se me olvida. Como que no sé qué me pasa. Y como me puse a platicar con mi amiga Caro, chicas, que espero que ya hayan visto el video de la paleta, la reseña de del tag de las paletas, que fue en colaboración con ella, muchachas. Entonces me pongo a platicar con mi amiga y mientras como esta lavadora, muchachas, esta lavadora se descompuso de la parte donde se llena sola. Entonces ya nunca sirvió ni aunque la repararon y todo eso, ¿no? Entonces la llenamos con la manguera, o sea, con la manguera la llenamos. Pero, ¿qué creen, chicas? Déjenme les cuento el chisme. El por qué cuando mi mamá lava ropa y cuando yo lavo ropa tenemos que estar aquí abajo. O sea, si a mi mamá le toca lavar ropa, le toca estar aquí abajo. Y si a mí, igual. O sea, no nos podemos mover de aquí. Les voy a contar una anécdota. Una anécdota en la cual me espanté, chicas. Ven que aquí está el estudio. Déjenles muestro. Aquí está el estudio de música. Oigan, esto sirve para pantalla verde. Aquí está el estudio, chicas. No es pared como tal, es como tabla roca o no sé qué material sea. Ajá. Entonces, en alguna ocasión, yo de aquí a que me adaptara otra vez a vivir aquí con mi mamá, cuando vine me dijo, oye, ¿qué crees? La lavadora, esto, pasa esto y esto y esto. Entonces dije, chino, pues quieras que no te acostumbras a donde yo vivía, a mi lavadora, a todas mis cosas, chicas. Y me dijo, hay que tener cuidado con la lavadora, porque como la dejamos llenar con la llave, hay que tener cuidado. A eso voy. Como esto es tabla roca, chicas, el estudio, y luego adentro están los aparatos, está el frigobar chiquito, o sea, hay muchas cosas que dices, pues no, o sea, si llueve y se inundara, que ojalá que no llueva y se inunde, chicas, deberían de ponerle mejor como que esta parte de cemento o algo así para que no entrara el agua. Entonces yo, Yendi, ya saben, a veces soy dispersa, chicas, a veces sí soy distraída y estoy en otro planeta. Me subí, mi mamá me está diciendo, a mí una vez se me inundó la parte de aquí abajo, hay que tener cuidado. Me subí, chicas. Ay, no. No me hubiera subido. Me subí. Y yo dije, ahorita bajo, ¿no? Porque yo quiero hacer todo al mismo tiempo, chicas. Soy muy, muy ansiosa de querer hacer mil cosas al mismo tiempo. En eso ya que me quedo pensando, la lavadora. Muchachas,
Pasó como una hora, yo creo, de que yo había bajado a la lavadora, chicas, y que creen que bajo. Muchachas, se inundó toda la parte de aquí abajo. No, 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 no. Le grité a Diego para que me ayudara. A mí me preocupaban los aparatos de mis hermanos. El frigobar todavía no estaba. Dije, ahora sí. Ahora sí, ya, ya, no, 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 ya me estaba imaginando estar endeudada, endrogada y demás. Y no, chicas, para sacar el agua, primero nos enfocamos en sacar toda la del estudio, toda, toda, toda. Pero, y mi hermano estaba dormido, el otro no estaba. Creo mi mamá no estaba tampoco, no me acuerdo. Diego, y mi Diego viene enojado, chicas. ¡Ay, mamá! Pero te está diciendo mi abuelita que tengas cuidado, que si lavas ropa te quedes ahí, ¿no? O sea, que no te muevas. Aquí está el estudio, chicas. No es pared como tal, es como tabla roca o no sé qué material sea. Ajá. ¿Y cuál, chicas? ¡Ay, no, 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 no! Yo creo que me quedó el trauma, así me quedó el trauma de verdad, que gracias a Dios no se descompuso nada. Y y ya sacamos todo el agua, tratamos de secar, chicas, pues mi hermano nunca, mis hermanos nunca se enteraron. Ojalá que por este video no se enteren. Entonces dije, chino, ya secamos todo, pero mi hermano bajó y dijo, ¿a quién se le inundó? Yo, a nadie. Le digo, es que te trapeé tu estudio. Es que trapeamos el estudio, Diego y yo. Chicas, no. Había pedazos de así de que por más que sacabas el agua, ay no, muchachas. Entonces, esa es la anécdota feo que me pasó a mí y a mi mamá también en alguna ocasión. Al esposo de mi mamá también ya le pasó, de que te confías por lo mismo que dejas que se llene. Cuando la lavadora sí sirve, chicas, pues hagan de cuenta que solita se llena. Ya nada más bajas a atender. Pero con esta lavadora que se descompuso, se llena con la llave y tú te subes y dejas abierta la llave y ya se te olvida. Entonces, pues ya me tengo que esperar aquí. Y mientras, me pongo a ver, si me toca barrer el patio, lavarlo o regar las plantas, mientras hago eso en lo que se llena la lavadora. Vean, ya. Y si por algo no tengo nada que hacer, chicas, me siento un rato ahí en la silla y estoy en el YouTube o viendo videos o no sé. Mi mamá hace lo mismo, entonces, pues ahí les paso, les cuento. Ese terrible anécdota, chicas, que vean, ya se llenó. Ya ven, si yo me subo. Ah, es que no le he puesto. Entonces, imagínense cuál fue mi trauma, muchachas. Ay, no. Eso fue el trauma. Qué horror, muchachas. Muchachas, a Doña Vicky le tocó hacer la comida. Doña Vicky, me da mucha risa. ¿Le tocó hacer la comida? Dizzy, pero te va a salir muy caro. Pues los trastes. No, pues sí voy a lavar yo los trastes. Es que así nos turnamos. Vean, lentejas, un agua de tamarindo natural, riquísima, muchachas. Y vean, milanesa de cerdo y con estas cebollitas vamos a ver. ¡Ay! Vamos a ver qué tal estas cebollitas con habanero, ¿es habanero? Manzano. Ah, manzano. A ver qué tal. Vamos a comer, muchachas, y ya nada más se quedó la ropa de Diego para que la saque. Y ya, ay, qué rico. A comer, disfruto la hora de la comida. Y aparte porque a esta hora, vemos la novela de Marimash. Y chicas, tanto que yo estoy viendo Soñadoras en VIX, para que va a salir VIX en... Va a salir Soñadoras en la tele abierta, o sea. Pero bueno, ya Flaqui, ya nada más está tu ropa para que salga. Así es que provechito. Chicas, ya saludándolas otra vez de nuevo. Y yo me voy a despedir aquí de este vlog, chicas. No sé cuánto duró, no sé. Espero que les haya gustado. Yo nada más les compartí un poco, muchachas. Me estoy desmaquillando. Ya saben. Como que esta hora ya. Me quiero, desmaquillar. Así es que, me voy a desmaquillar bien, chicas. Hace mucho frío. Terminamos, Diego y yo, de lavar ropa y hace mucho frío. Así es que, ahorita me voy a pintar las uñas de los pies, de las manos otra vez. Y ya, eso es lo que voy a hacer. Les voy a poner la foto por Instagram del esmalte para que lo vean, muchachas, y lo consigan, ¿ok?
voy a estrenar otros de los nuevos. Así es que nos estamos viendo en otro videito, chicas. Besos. Bye.